Hola a todos y bienvenidos a un partido más de esta jornada de la FUT Champions en vivo para todos ustedes con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. ¿Qué nos deparará esta jornada, no? Lo que todos esperamos es eso. El espectáculo y entre los dos contendientes que tenemos hoy, me imagino que este fin de semana será bastante emotivo. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. ¡El zapatazo de Cristiano! El balón que se escapa, hay tiro de esquina. Eden Campbell ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno, el contacto con la pelota horrible. La verdad es que el centro no había sido malo, pero la jugada no terminó en nada. Mateo Kovacic. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Será córner de Kevin De Bruyne. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Qué lástima, era bueno el despeje, pero el balón queda en el contrario. Cristiano, Hazard. Este ya ha clavado 49 pepinos en este club, Marito. ¿Vos crees que hoy llega a los 50? ¿Y la camiseta ya está preparada? ¡La pelota de Cristiano! Pelota fuera, esto es tiro de esquina. Y parece que el rival está por caer, lo tiene entre las cuerdas y el público ayuda, si cabe la palabra. Pelotazo de Cruyff. Este es Hugo Lloris, el de los reflejos mágicos. Hazard que cruza la bocha hasta el área. Y en esta jugada ni fu ni fa. Tiro libre, ya lo señala el árbitro, no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Nathan Ake. Mateo Kovacic. Lucas. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y esta jugada no llega a nada. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. A recuperar. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Pelota que se va desviada, vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. De Bruyne. Neymar. Paul Pogba. El árbitro ha marcado tiro libre. La mueve Campbell. Paul Pogba. Cristiano Ronaldo. ¡Prueba a pegarle al arco! ¡Esta pelota es del arquero! ¡Oportuno en el corte del balón! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Hazard! Walker. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Se viene el saque de manos. Hazard. Johan Cruyff la tiene. Qué jugador, queridos amigos. Qué jugador tuvo el fútbol holandés con Johan Cruyff al frente. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. ¡Vaya atajadón, mamita querida! Se escapa la pelota, que la jueguen desde el córner. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Gran centro. Era bueno el centro, no lo aprovecharon. Tienen la bocha y se van volando. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie.
parecía buena, pero terminó horrible. Se les acaba de escapar la pelota. Mateo Kovacic. Lucas. Se asoman y la ve clara. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. ¡Pum! ¡A volar esa pelota! ¡Formidable como Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance! Una jugada de ataque interrumpida. Mateo Kovacic. Buena pelota entre líneas, hay chance. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Mateo Kovacic. Cristiano Ronaldo. La domina Johan Cruyff. Cristiano Ronaldo la tiene. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Hazard. Pelotazo de Cruyff. Viene el portero, prosigue. Se saca la pelota de encima. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Paul Pogba. Mikel Balak. Llega cortando bien y recupera. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Le ha dejado la pelota justita al rival. Cristiano con asistencia sirviendo al compañero. ¡Gol! Podría ser un gol como otro cualquiera, pero no. Este es el número 50 con esta camiseta. Vaya que le pegó fuerte, ¿eh? Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda a festejar. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Heung-min Son. Bobby Firmino. Firmino la buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Fácil recuperación del balón. Es un genio pasando la pelota. Cruyff le pega. Enorme ese arquero que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Hazard que cruza la bocha hasta el área. ¡Le va a pegar! Se armó para meter un verdadero zapatazo y le salió un disparo con la chancleta. Johan Cruyff la tiene. Buena decisión la del árbitro y tiro libre. Cuidado que a pesar de que Pogba no tira siempre los tiros libres, le pega muy fuerte. Paul Pogba. Y le pega. Y bueno, Fernando, hay que decir, le pegó muy mal. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al descanso en esta primera.
Hay mucha emoción involucrada en el partido de hoy. Si los locales se quedan con la victoria, suben de categoría. Tienen que ser muy inteligentes. ¿Cómo no te vas a motivar con los premios y las motivaciones que te da la jornada de la Food Champions? Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. El entrenador no ha querido elaborar en este encuentro, ha optado por un 4-2-4 con muchos hombres arriba, la mitad de la cancha. Y ahí le pega la pelota. Y llega Sol Campbell para alejarla. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ojalá que hoy encontremos esa versión de Cristiano Ronaldo que define partidos, esa contundencia de un animal goleador. Una de las grandes sorpresas de este siglo es este jugador, ¿eh? No se cansa de él mismo querer superarse año tras año. Toque de balón impresionante, le pega muy bien y fuerte con las dos piernas. Va bien de cabeza, desborda. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Corta bien esa pelota. Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Ahí se viene y si se anima lo clava. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Neymar. La domina Johan Cruyff. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Cristiano Ronaldo la tiene. Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. Ahí va Cristiano. ¡Buen disparo! Tapa el arquero y sigue. Esto es para no creerlo, ¿eh? Qué respuesta ante ese disparo peligrosísimo que tuvo el arquero, ¿eh? Primero, evita que le empate. Y segundo, bueno, todavía el equipo conserva la victoria. ¡Le mandaron un peluchito al arquero! Rafael Varane. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Timo Werner. Parece que la pelota quema, la han regalado. Cristiano Ronaldo la tiene. A Neymar le ha llegado la pelota. Preciso Neymar. Parecía bueno el centro, pero termina con un rival. Dentro del área y peligro de gol. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Cristiano recibe compañía. Timo Werner. Ben Yedder. Hace bien, ahí queda la bocha. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Eden Hazard. Paul Pogba. Blaise Matuidi. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! Ben Yedder. Balón interceptado. No han completado la jugada. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Hazard. Johan Cruyff la tiene. Ahí va Cristiano. Cruyff le pega. Ese disparo quedó en la defensa. Blaise Matuidi.
Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Paul Pogba. Neymar. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. ¡El zapatazo de Cristiano! Fácil recuperación del balón. ¡Cuánta clase! Ese es Griezmann. Y ahora se van a lanzar desenfrenado. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Quieren una mejor oportunidad. Que no se le olvide la pelota más. Llega cortando bien y recupera. La lleva el Principito. Cristiano Ronaldo. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Cristiano Ronaldo la tiene. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Esta puede ser buena. No se va a quedar parado Cristiano. Pelotazo de Cruyff. Geoffrey Kondogbia. Le están sumando 2 minutos de agregado. Timo Werner. Griezmann. Vaya providencial recuperación de pelota. Griezmann. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Tiro de esquina al centro del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol, de la jornada de la FUT Champions. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Griezmann. En ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Griezmann la tiene, buena para el Principito. Cristiano Ronaldo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Dominando la pelota Johan Cruyff. Meten en juego el arquero con el pase. Michael Ballack. Ojito, es Neymar quien la lleva. Gran pelota atrás. Ahí la lleva Neymar. ¡La pelota de Cristiano! Y su tiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Eden Hazard con el córner. Se ha cortado la jugada. Sergio Ramos. Neymar. Acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol al compañero. ¡Tapa el arquero! Pero la pelota sigue. Cristiano. Johan Cruyff la tiene. Cruyff le pega. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Es un artista con la pelota. Hay espacio suficiente para avanzar. Ojo que se viene y bandera levantada. Kyle Walker. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos.
Matuidi. La domina Johan Cruyff. Una personalidad excepcional, una técnica maravillosa, una capacidad de asimilar el juego con tal simpleza. Hacía lo más complejo de todo, lo hacía muy fácil. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Temporada 72-73, Cruyff y el Ajax ganaron su tercera Copa de Europa, cerrando así un ciclo espectacular. Hermosa asistencia y peligro. Timo Werner. Atentos todos para la rotativa, 6 tiros de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Hace bien el arquero en tapar ese tiro de esquina. Neymar. Dominando la pelota de Johan Cruyff. Valiosísima intercepción de pelota. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Rafael Varane. Geoffrey Kondogbia. Llega muy bien a reventarla. Lateral. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. ¡Ahí está el tiro! Metió mano el arquero arriba del travesaño. Que la jueguen desde el córner, dice el árbitro. Va la pelota desde el córner a la olla. Sánchez que sale del fondo. Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. Gran intento sin el resultado que esperaban. Matuidi. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Avanzando está Griezmann. Han sido. Se anima. Se cruza para taparlo. Fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. Tiro de esquina al centro del área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Martial. Blaise Matuidi. Geoffrey Kondogbia. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí está, levanta la bocha. Buen despeje. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Va Coutinho por la banda. Dominando la. Quiere pegarle. Se ha cruzado y tapa. Pogba es quien la tiene. ¡Gol! Era el que buscaba, lo empataron. Han tardado, pero consiguieron el empate. Yo creo que es merecido. Falta poco tiempo y ahí está la repetición. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Antoine Griezmann. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Martial. Y el balón que vuelve. Blaise Matuidi. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. Formidable como cortado la pelota. Qué tranquilidad para robar y salir jugando. Todos encolumnados detrás de Griezmann.
Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Ha llegado bien al juego del contrario. Cristiano. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Ese es Griezmann. La bocha que cambia de dueño. Johan Cruyff la tiene. Marcel. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. Blaise Matuidi. Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro en el partido. ¡Ojo con esto que puede ser! ¡Un gol que no sube al marcador! Mirá todo cómo se giraron a ver si el Lineman había levantado la bandera. Matuidi. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. ¡Toma el zapatazo! Se ha cruzado muy bien. Complicada tarea para el árbitro. Estaba adelantado. Digo, pregunto, ¿estaba adelantado? Hay que tener mucho coraje para pitar este fuera de juego a esta altura del partido. No importa la altura del partido que llevemos. Lo importante es que no se haya equivocado aquel que levantó la banderita. Geoffrey Condogbia. Se termina el partido y lo que querían, más fútbol. Nos vamos a la largue. Hay más partido, hay más. Después de un gran esfuerzo en el tiempo regular, terminaron agotados. Ahora se vienen unos crueles 30 minutos extra para definir el partido. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Antoine Griezmann. Matuidi. Neymar. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Gran refleja del arquero, pero ahí sigue la pelota. Llega cortando bien y recupera. Neymar. Dominando la pelota Johan Cruyff. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Cristiano Ronaldo. ¡Coutinho! Hizo estiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. ¡Coutinho! ¡Cristiano! Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Muy... Acá con este lo ganan. ¡Gol! ¿Y qué querés que te diga? Estaba muy cerquita. Aquí iba a ser el arquero. Mario, de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. El partido por ahora 2-1. Cristiano. Dominando la pelota Johan Cruyff. Antoine Griezmann. La domina Johan Cruyff. Una personalidad excepcional, una técnica maravillosa, una capacidad de asimilar el juego con tal simpleza. Hacía lo más complejo de todo, lo hacía muy fácil. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Temporada 72-73. Cruyff y el Ajax ganaron su tercera Copa de Europa, cerrando así un ciclo espectacular donde vio el fútbol nacer una superestrella. Hermosa asistencia y peligro.
Ahí va Cristiano. Esa pelota no es más de ellos. Así se termina el primer tiempo extra. ¿Le quedan ganas de seguir jugando alguno de estos que están en la cancha? El segundo tiempo extra se viene. Paul Pogba. Cristiano Ronaldo. La pelota la tiene dueño. Dembélé. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Coutinho. Neymar. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Estuvimos cerca de gritarlo. ¡Golazo! ¡Golazo! Se notaba un mejor juego por parte de este equipo. Ahora están mostrando una clara superioridad. Mario, la verdad que ya nos sorprende con la actuación que está teniendo este arquero. Sí, la verdad que es lastimoso, pero es una realidad. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Dominando la pelota Johan Cruyff. Ousmane Dembélé. Blaise Matuidi. Martial. Martial. 8 minutitos están quedándole al partido. Buscando el costado. Cristiano Ronaldo la tiene y se quita la marca de encima. Ahí está Cristiano para definir. Y la pelota que se pierde por poco. Quedan 5 minutos más en este tiempo extra. Ahí se viene y la va a tener. ¡Ole! El zapatazo de Cristiano. Le saca pintura el travesaño. Lo han tenido cerca. Con este es la actitud que quieren jugar todo el partido. Arriba en la pizarra y quieren más. Marcial. Gundogan. Ahí llegó justo a tiempo. Marcial. Dembélé. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se lo lleve. Y ahí le pega la pelota. No se le puede... Pueden estar contentos con el resultado conseguido. Les asegura subir una categoría esta jornada de la FUT Champions. Yo no sé si en qué estaban pensando, si los incentivos o qué, pero... Y así le pega la pelota. ¡Gol!
Mario Alberto Kempes, acá estamos de nuevo, espectadores de lujo de un partido más de esta jornada de la Foot Champions. Fíjate solamente con la selección de equipo que han hecho, Fernando, el espectáculo está servido. Qué privilegio el nuestro. Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Un gol que llega gracias al captain de estos players. Y vaya, qué pedazo de golazo. ¿Y en qué momento? Y es que seguimos con el partido 1-0. Cristiano Ronaldo. Jorginho. Vertonghen. David Silva. Aubameyang con ella. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Tienen la bocha y se van volando. Dominando la pelota Johan Cruyff. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Viene Cristiano! Estaban a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. ¡Fuerte puñeta! ¡Otra tajada! ¡Sigue el juego! Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Ovación para Neymar, enorme el pase. Y le pega con un tubo. Pegó en el palo. Si ese palo no se hubiese puesto por el medio, la ventaja era mayor y jugarían con más tranquilidad. Llega cortando bien y recupera. Ahí va corriendo tras la pelota Neymar. Absurda pérdida de pelota. Alexis Sánchez. Sala. Mikel Balak. Oportuno en el corte del balón. Pierre-Emerick Aubameyang. Silva con el balón. Peligrosísimo tiro libre. Linda distancia, te digo, para el tiro libre, ¿eh? Se puede venir el empate. Pelota que se va desviada. Vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Qué buen servicio, lo deja de cara a gol. Atento, que esa bocha le cayó a Cristiano. Se viene, se viene. ¡Gran! ¡Y se anima a darle!
Está todo preparado. Marito va a arrancar otro partido de la jornada de la Foot Champions. Y esto está de locos. Las gratificaciones para el club son importantes. Pero lo primero para los visitantes es ganar el partido. Y De Bruyne. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Ahí llega la ayuda. Ahí le pega. Exigido el arquero. Neymar. Mertens. Hace bien cortando la jugada. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Mikel Balak. Muy buena entrada, la pelota al costado. Marcos Alonso. Cristiano Ronaldo. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Sí! Mario, de esos goles que son más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado, ¿verdad? Realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que jugar. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Kalidou Koulibaly. Ahí se viene y lo va a tener. ¡De Bruyne! No estuvo nada mal, Marito. Es increíble, ¿eh? Si no consiguieron el empate en esta, olvídate. Eden Hazard. Lukaku. Se equivoca, mal entrega. Cristiano Ronaldo la tiene. Y después de la entrada, la pelota lateral. Marcos Alonso. Ahí va Cristiano. Ahí se va a venir el centro. Ahí lo tienen. El árbitro ha decidido marcar penal. Ya le dijo otro. Tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Pues bien que ataja este arquero, che. Que le saquen la alfombra roja. Mikel Balak. De Bruyne. Lo peor que puede pasar después de agarrar un penal es bajar los brazos. Eden Hazard. Se asoma y la ve clara. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. Hazard que cruza la bocha hasta el área. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Ahí está, ahí está. Ha topado bien esa pelota. Ha llegado bien al juego del contrario. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Pelotazo de Cruyff. Hazard, pega en el palo. Y como dice Fernandito, un peluche. Y bueno, se fue la pelota de córner. Eden Hazard con el córner. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Alexandro. Ha sido una de lujo. Maravilloso. Paul Pogba. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Neymar. Cristiano Ronaldo la tiene. La bocha que cambia de dueño. Lukaku. Con qué facilidad le sacó la pelota. Paul Pogba. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Nainggolan. Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la bocha. Interceptando el pase. Y ahí le pega.
El travesaño le dice que no. Esa pelota que casi revienta uno de los palos y la posibilidad de que la ventaja sea mayor no existe. Eden Hazard. No se va a quedar parado Cristiano Ronaldo en este y ahora le toca esforzarse en el medio. Mertens. Mertens. De Bruyne. Es prometedor. Es casi gol, diría. Esta puede ser. Cuidado con Pogba, que le pega muy bien. ¡Se va fuera la pelota! Le pegó bien, pero no pudo ser. Coming off the pitch, number 4, Fabinho. To be replaced by number 22, Hong Min Sung. Cristiano Ronaldo. Y ahora es pelota de ellos. Cristiano. Eden Hazard. Dominando la pelota de Johan Cruyff. Atento, que parece buena. Ahí está el tiro. Buena tarea la del guardameta. Elegancia, clase, inspiración. Y la pelota, ¿a quién le queda? Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Eden Hazard. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Paul Pogba. Uy, qué mal pase dio. Lukaku. Y han perdido la pelota ahora. Mertens. Ahí va, ahí busca mover la pelota. Pogba es quien la tiene. ¡Sun! Qué mal que le pega la pelota. Mirá dónde se fue. La domina Johan Cruyff. Neymar. Ha mandado la pelota lejos de su área. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Walker. Se puede venir el empate. ¡Gol! Lo han logrado, lo empataron justo a tiempo. Y ahora tiene que aprovechar, Fernando. Hay que buscar el triunfo. Ahora el resultado refleja paridad en el marcador. Y la pizarra por ahora 1-1. El rival que responde bien. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions. Sí, señores, que comiencen los últimos 45 minutos. Mikel Balak. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Lejos se va la pelota. Lukaku. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Mete bien la pierna. Lukaku. Se viene y está acompañado. Coloca el disparo. ¡Gol!
pelota querida, ¿desde dónde le pegó este muchacho? Desde el patio de su casa. Es impresionante el gol que ha marcado, ¿eh? Yo no sé qué distancia puede haber habido, pero el arquero ni se enteró. Vaya pedazo de gol, Marito, la puso allá donde la doña cuelga la rumba. Era tanta la distancia que era imposible que la metiera dentro de los tres palos. Y sin embargo, fue adentro. Para tirarse los pelos de la cabeza, madre. ¡Cristiano! Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. De Bruyne. Recibe compañía. Ahora la tiene Mertens. ¡Sun! Pierden el balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí va Cristiano. De Bruyne. Atento que desde ahí le puede pegar. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Neymar. Hazard. Ahí la lleva Neymar. Kyle Walker. De Bruyne. Tienen la bocha y se van volando. Esto es lo que quería venir a ver, Marito. Un partido movido. ¡La pelota de Cristiano! Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Eden Hazard. Marcos Alonso, quedó en la madera. Ahí está, alejando el peligro. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Fíjate el arquero cómo besa los palos, ¿eh? Si no fueran por ello. ¡El empate está! ¡Lo tenía para empatar! ¡No lo puedo creer, Marito! Es increíble, Fernando. Estaba solo delante del arquero. Paul Pogba. Walker. Ahí le llega el apoyo. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Kyle Walker. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Hazard por el lateral. Paul Pogba. Walker. Neymar. Pelotazo de Cruyff. Y le pega con un tubo. Le saca pintura el travesaño. Hazard. Neymar. Cruyff le pega. Mamita, lo feo que le ha pegado a la pelota. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Nainggolan. Paul Pogba. Heung-min Son. Heung-min Son. Y se lamentan las que se acaban de perder. Number 10, Eden Hazard, to be replaced by number 14, Coutinho. Este es Sol Campbell. El árbitro ha marcado tiro libre. Virgil van Dijk. Walker va a tirar el cinto, lleva peligro. Le faltó muchísimo para hacer daño. Felipe Coutinho. Posibilidad de la contra, ojo. Coutinho. Marcos Alonso. Coutinho. Qué espectacular lo que ha hecho este muchacho. Para eso presionan para recuperar el balón. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. A la pelota larga y parece que va a llegar.
revienta la pelota el arquero. De Bruyne. Ahí se viene y si se anima lo clava. Desde ahí le pegó. ¡Le pegó! Este ha sido un verdadero zapatazo que le pegó desde el parqueo del estadio. Dice que la fue en nueva montaña, pero este casi se lleva el arco hasta la tribuna, ¿eh? ¡Qué fuerte le pegó! ¡Qué golazo! Y por ahora el marcador 3-1. Cristiano Ronaldo. ¡Coutinho! Y ahí está. ¿Pueden aprovechar ahora desde el córner? La gran pregunta. Coutinho que busca quien remate su córner. A continuación el lateral. Sigue manteniendo la pelota y le están silbando. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Ahí se viene el centro. Pogba es quien la tiene. Despeja y aleja el peligro. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Está intentando por el costado. Busca uno en quien apoyarse. ¡Sun! Johan Cruyff la tiene. Heung-min Son. Esa pelota al travesaño. Mikel Balak. Y otra vez estuvieron cerca de marcar, pero otra vez el palo se interpone. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Hermosa asistencia y peligro. Se va la pelota y esto es tiro de esquina. Coutinho que cruza la bocha. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Vaya disgusto que se lleva este equipo con el mal resultado de hoy. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡El empate está! ¡Lo tenía para empatar! ¡No lo puedo creer, Marita! Es increíble, ¿verdad? Hazard. Neymar. De esos partidos que quedan para Cristiano Ronaldo. ¡Coutinho!
Está todo preparado, Marito. Va a arrancar otro partido de la jornada de la Foot Champions. Y esto está de locos. Las gratificaciones para el club son importantes. Pero lo primero para los visitantes es ganar el partido y subir del ranking mundial. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. ¡Se pueden poner al frente! ¡Le pegó Cristiano! ¡Golazo! Fueron armando la jugada, Mario, como para dormir al rival hasta después meter ese último pase. Hasta el último pase, el equipo contrario no se enteró en ningún momento de estar a la pelota. ¡Qué bien que juega este equipo! Y es que seguimos con el partido 1-0. Se asoman y la ve clara. ¡Le va a pegar! ¡Y está! ¡Gol! Esto es abrir y cerrar los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? Qué poquito le duró la alegría del gol. Se durmieron los laureles. Miguel Balek. ¡Cristiano! ¡Directo al travesaño! Apareció uno de los grandes amigos de los arqueros. El palo y el balón que termina en manos del portero. Ahí está Cristiano. Yo creo que otra oportunidad. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. ¡Cruz le pega! El árbitro nos dice que la van a jugar desde la esquina de la cancha. Eden Hazard con el córner. Douglas Costa. Dybala. Balón de Mertens. ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Ahí se viene, lo va a tener. Está transitando el perímetro del área, buscando el espacio. Sami Khedira. Mertens. Ahí están buscando el contraataque. Douglas Costa. Y con esto se termina la emoción del contragolpe. Cristiano Ronaldo. Ahí la lleva Neymar. Eden Hazard. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Cristiano Ronaldo. Dominando la pelota Johan Cruyff. Ojito, es Neymar quien la lleva. Juan Cuadrado. Se les acaba de escapar la pelota. Ahí va Cristiano. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Hazard que cruza la bocha hasta el área. Se ve escapar por la línea de cal. Oportunidad para centrar. Una más del pelotazo de Cruyff. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. Fácil recuperación del balón. No consigue robar el balón y será lateral. Paul Pogba. Neymar. Kyle Walker. Cristiano Ronaldo. Eden Hazard. Cristiano Ronaldo. ¡La pelota de Cristiano! Atentos que continúan. Juega la pelota. El árbitro ha marcado tiro libre. Alexandro. Douglas Costa. Llega cortando bien y recupera. Juan Cuadrado.
Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡Uy, qué mal pase dio! Con ganas va a buscar la pelota Cristiano Ronaldo. Y está para el empate. ¡Y está! Y ahora el triunfo puede caer en cualquiera de los dos equipos. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Yo cancelo. Giorgio Chiellini. Esa pelota va al costado. Khedira. Con ella, Paulo Dybala. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Neymar. Cristiano Ronaldo. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Tienen la bocha y se van volando. Inmóvil. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y en esta jugada ni fu ni fa. Cristiano Ronaldo. La pelota de Cuadrado que no pasa. Después de esta acción, el árbitro decidido señalar tiro libre. Máxima concentración, centro peligroso. Cuidado con las opciones. ¡Cristiano! ¡Gol! ¡De Cristiano Ronaldo! Un gol que llega gracias al capitán de estos players. Y vaya, qué pedazo de golazo. ¿Y en qué momento? 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Giorgio Chiellini. Alexandro. Chiellini. Khedira. Ha llegado bien al juego del contrario. Muy bueno el robo de la pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Eden Hazard. Lejos se va la pelota. Ahí está Cristiano. Es así como llegamos al final de la primera parte. 3-2, un partidazo. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte, nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando. Con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUT Champions. ¡Hazard! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Mertens. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. ¡Salió el remate! Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. ¡Formidable! Como se anima y le va a dar. ¡Grande arquero! Cristiano Ronaldo. Se les acaba de escapar la pelota. Neymar.
Miguel Balak. Eden Hazard. Pelotazo de Cruyff. ¿Me explicás a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Mertens. Marcos Alonso. Hazard. Y sigue con su magia tocando el balón. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. Cristiano Ronaldo la tiene. ¡Qué apretada la acción! Me parece, referí. Giorgio Chiellini. ¡Qué dira! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Atento, que parece buena! Conservador juego y quizás eso no le gusta a la grada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Neymar, ahí la tiene. ¡Gol, Neymar! Sumamos un partido más a esta jornada de la FUT Champions. Otro encuentro que tenemos la fortuna de llevarles a todos ustedes. Y te lo vuelvo a repetir, Fernando. Con los equipos que hay hoy acá, no podemos aburrirnos. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Un esquema táctico algo extraño para esta época. Han elegido un 4-2-4. Muy pocos hombres en esa zona media, en el cinturón de la cancha. ¡Atento que se viene! ¡Y está el gol! ¡Golazo! ¡Se conecta el partido de ellos! ¿Y qué quiere que el arquero? Nada más. Y ahora están en ventaja. Cristiano Ronaldo. ¡Cruyff le pega! ¡Y entra! Bueno, Fernando, contámelo vos porque yo no lo creo. Qué poquito le duró la alegría. ¿Qué hicieron? ¿Festejaron demasiado? Y la pizarra por ahora 1-1. Bruno Fernández. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Ahí va Cristiano. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. ¡Mira ahí el portero! ¡La pelota sigue viva! ¡Qué pedazo de arquero, eh! Lo que acaba de parar. Todo sigue igual. Cristiano Ronaldo. Esta puede ser buena. La tiene y se hace famoso. Han estado ahí nomás. Ahí llegó justo a tiempo. Muy buena la intervención de Campbell. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. Entra bien y se escapa la pelota para saque de manos. Eden Hazard.
Mikel Balak cambia la posesión de la pelota. Luisito Suárez. Ese es Leo Messi. Guarda que viene el centro. Renato Sánchez. Esa pelota. Bruno Fernández. Esa llega a las manos del arquero. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Corta bien esa pelota. Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Con la pelota Sergio Busquets. Leo Messi. Bruno Fernández. Lionel Messi. Con la pelota Sergio Busquets. Cristiano Ronaldo. Ahí se viene y si se anima lo clava. A darle a la pelota. Oportuno cruce. Fácil recuperación del balón. Suárez la tiene. El balón que sale disparado. Kyle Walker. Cristiano. Mikel Balak. Busquets. Bruno Fernández. Con la pelota Sergio Busquets. Mikel Balak. Paul Pogba. Walker. Neymar. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Pogba es quien la... ¡Pelotazo de Cruyff! ¡Al palo! Yo creo que otra oportunidad la van a tener, pero hay que seguir intentándolo, Fernando. Cristiano. La domina Johan Cruyff. Hazard. Hazard, a ver si tiene ganas. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. El partido por ahora 2-1. Cristiano Ronaldo. Renato Sánchez. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. La domina Johan Cruyff. Ahí por la banda Hazard. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cruyff le pega. Se va por arriba del travesaño. Genera una buena oportunidad. ¡Qué pelota! Y así le pega la pelota. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador 3-1. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Mikel Balak. Hazard. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Ahí la lleva Neymar. Han regalado la pelota. Este es Sol Campbell. Lionel Messi. Renato Sánchez. Y sigue con su magia tocando el balón. Y ahora que quiere meterse por la banda. Cristiano Ronaldo la tiene. Ahí es, este es el descuento. ¡Gol! ¡Formidable la copa! 3-2 por el momento. Y todavía me parece que veremos más. Jugamos 100. ¡Qué gran jugada que acaba de hacer Sergio Busquets! Bueno, lo han intentado, pero no puede ser.
Messi, Luisito Suárez. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. En el libre el camino, a ver si marca. Hazard. Cristiano. Pelota al palo y adentro. Y ahí está Marito, y poner al negrito Cosia, palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. Terminan los primeros 45 minutos de este partido. 4-2 el tablero electrónico. Bueno, ¿qué se puede...? Ya ponen en juego la bocha en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo del fútbol. Y más en una jornada de la FUT Champions. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Suárez la tiene. Messi, que se viene el bombazo. ¡Buste! ¿Cómo no entró esa pelotita? Por favor, qué bendito el palo. Tiembla el arco aún, ya quedó en las manos del arquero. Kyle Walker. Neymar. Ahí se viene y la va a tener. Y le pega con un tubo. Y su tiro de esquina, la pelota pegado en uno de los del fondo. Hazard, que cruza la bocha hasta el área. Llega bien y lo puede hacer. Ahí va Cristiano. Ahí está Cristiano para definir. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Neymar. Cristiano. El balón que sale disparado. Neymar. Chiellini. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Ya le dijo, tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice camino, pero al vestuario. Y sí, señores, las miradas sobre Pogba. Él le va a pegar. El árbitro que no permite que la barrera siga adelantándose, es que lo estaban haciendo como para ir a abrazar al pateador. Y ese que todavía no había tirado, pero no, no es normal esto. Amarilla ha sacado el árbitro. Mikel Balak. ¡Dispara! Ha parado muy bien esta pelota y esto ya es noticia con la pésima forma en la que estaba. Renato Sánchez. Paul Pogba. La domina Johan Cruyff. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Tienen la bocha y se van volando. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Peligrosísimo tiro libre. Suárez ya tiene preparado el pie y la cabeza para ponerla ya donde la doña cuelga la ropa. Y de ahí le pegó. No se viene a quedarse con la pelota el portero. Dominando la pelota Johan Cruyff. Ojo que trae compañía. No saben ni dónde están parados. Qué baile le están pegando. Eden Hazard. Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. Eden Hazard con el córner. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Hazard.
Balón para Cristiano Ronaldo. ¡El zapatazo de Cristiano! Ahí acomodan tranquila la pelotita en el córner. Hazard que cruza la bocha hasta el área. Espantosa manera de definir lo que desperdician en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Giorgio Chiellini. Bruno Fernández. Renato Sánchez. Está transitando el perímetro del área buscando un espacio. Ahí está Cristiano. Renato Sánchez. Lionel Messi. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Y esta jugada no llega a nada. Se fue. La pelota a moverla desde el fondo. Number 10, Eden Hazard, to be replaced by number 14, Coutinho. Cristiano Ronaldo. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Suárez la tiene. Va por el costado y puede centrar. Rechaza de puños el arquero. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. ¡Coutinho! ¡Golazo que acaban de clavar! Señores, por algo está en el equipo, pero está en el banco. El entrenador lo hace entrar y marca. Espectacular. Y Mario, la pelota sí la llegó a tocar el arquero. Una verdadera lástima, unos centímetros más y lograba sacarla. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. La pelota sigue con vida, gran atajada. Lo que quiere es meterle en diagonal. Tiene ganas de pegarle. A ver qué tiene preparado este equipo desde el córner, acomodan bien el balón. Se viene el tiro de esquina al área. En ese córner como vampiro no pasa nada. Ay, si esto termina mal. Si esto termina mal, al arquero se lo van a comer vivo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Que no se atrevan a protestar porque hay falta. Así que el árbitro decide y dice que hay tiro libre. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Pónganse de pie que la tiene Cruyff. Renato Sánchez. Bale. Reventó la pelota Sol Campbell. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la... Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Busca uno en quien apoyarse. Trae escoba en los botines. Suárez. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Qué buen pase se metió! Ese vuelo de Cristiano con los pies. Le sacan encima la pelota que va por ella. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Le ha dejado la pelota justita al rival. Ahí va Cristiano. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores.
Es bueno lo del arquero, sigue en juego. Ataca Cristiano Ronaldo. Mucho más fácil esta pelota, la que sacó antes fue tremenda. Así llegamos al final del partido. Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy. Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo. ¿Cómo no va a estar perfecto? Atento que se viene. ¡Y está el gol! Hoy tenemos en el menú muchísimo fútbol del bueno. Esta jornada de la FUT Champions nunca falla. Y como postre especial, hoy tenemos sobre el césped que los locales pueden subir de categoría. ¿Qué más se puede esperar? Llega cortando bien y recupera. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Un esquema táctico algo extraño para esta época. Han elegido un 4-2-4. Muy pocos hombres en esa zona media, en el cinturón de la cancha. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Firmino, fácil recuperación del balón. Paul Pogba toca y toca por los costados, quieren buscar un espacio. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Siga, siga, dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Se asoma y la ve clara. Buena la de Azpilicueta para cortar. Pase para Hazard.
Eden Hazard. Ahí se viene el centro. Interceptando el pase. Bernardo Silva. Ahí va, habilitado para definir. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Aubameyang. La domina Johan Cruyff. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y Gifford. Acá con esto ganan. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Hay espacio suficiente para avanzar. Gran claridad en el juego de pie. Verico Aubameyang. A ver qué hace Aubameyang. ¡Gol! ¡Qué bueno el travesón! Y entró. Esa pelota que pasó besando el travesaño y ahora se abrazan con el gol. Bueno, realmente un pelotazo impresionante donde nadie pensaba que iba a terminar de esta manera la jugada. Hazard. Paul Pogba. Cristiano. Ha llegado bien el juego del contrario. Esa pelota ha salido en lateral. Alan. Sánchez, Van Aanholt, Eden Hazard. João Cancelo. Kanté. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Si la define Aubameyang. Ha llegado a tapar muy bien. ¡Pum! Y lo sacó con ganas. Hazard. Posición adelantada. Ahí con la pelota Sol Campbell. Bobby Firmino. Eden Hazard. Neymar. La domina Johan Cruyff. La bocha que cambia de dueño. Este contragolpe puede ser letal. Ahí está, levanta la bocha. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Paul Pogba. Firmino. Esta puede ser buena. Esa pelota parecía llevar peligro. Oportuna intervención levantando el balón. Alan. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. La jugó de taco y no pasa nada. Gran jugada, queda en posición inmejorable. ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Y la pizarra por ahora 1-1. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hace con ella? Cristiano Ronaldo. Paul Pogba. Neymar. ¡La pelota de Cristiano! Pelota que se va lejos y a la tribuna. Ahí va Cristiano. Puede venir el de la ventaja. ¡Gol! ¡El gol que los pone en ventaja! Sí, señor, un gol que los pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Kanté. Ha llegado la pelota y no los puede controlar. Ovación para Neymar, enorme el pase. ¡Lo han tenido cerca!
en el palo. Atento con el pase, bueno. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Y por ahora el marcador 3-1. Number 10, Eden Hazard. Van Aanholt. Azpilicueta. Alan. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Se puede poner un gol. ¡Gol! ¡Grosso! A la pelota larga y parece que va a llegar. Atento, que esa bocha le cayó a Cristiano. Se viene, se viene. Se había regalado el arquero y lo falla. Estas oportunidades no se pueden desperdiciar. De nuevo la pelota que pasa al arco. Pase para Hazard. Eden Hazard. Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. Es así como llegamos al final de la primera parte. 3-2, un partidazo. Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions. Sí, señores, que comiencen los últimos 45 minutos. Ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Cristiano Ronaldo. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Aubameyang. Hazard. Hay espacio suficiente para avanzar. Es un genio pasando la pelota. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Hazard. Aubameyang. Walker. Esta puede ser buena. Kyle Walker. Firmino. João Cancelo. Bobby Firmino. Se puede venir el empate. ¡Gol! Lo han logrado, lo empataron justo a tiempo. Y ahora tiene que aprovechar, Fernando. Hay que buscar el triunfo. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Hazard. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Bobby Firmino. Firmino que está firmando un gran pase, bárbara asistencia. Parece que lo va a probar desde ahí directo al arco. Es buena la posición y Hazard lo sabe. ¡Eden Hazard! ¡Ha pasado muy cerca esa pelota! ¡Qué bien le pegó! Pero no entró. Se les escapó la chimbomba. Fácil recuperación del balón. ¡Ojo que trae compañía! Cristiano Ronaldo la tiene. Eden Hazard en busca de compañía. La pelota lamentablemente jamás conoció su destino. Hazard que va tras la pelota y puede ser Hazard. Eden Hazard. El arco todavía tiene. Ahí está, lo puede poner adelante. A ver si decide mandarla al área. Alan, Kanté. Mueven la pelota con mucha tranquilidad.
Davinson Sánchez. Sánchez. Ahí la tiene para meterla al área. Bobby Firmino. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Lucas. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Bien abierto. Joe Cancelo la lleva. Van Aanholt. Hay espacio suficiente para avanzar. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llego a esa pelota. Mikel Balak. Eden Hazard. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Firmino. Lucas. Aubameyang con ella. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Gran claridad en el juego de Pierre-Emerick Aubameyang. Prometedor, es casi gol, diría. Esta puede ser. Cuidado, que si marcan este tiro libre se ponen en ventaja. ¡Eden Hazard! ¡Se va fuera la pelota! Le pegó bien, pero no pudo ser. Querían aprovechar la pelota parada y al final esa pelota ha pasado muy cerquita. ¡Qué cerquita pasó del travesaño esa pelota que hasta el arquero volvió a respirar! En 10 minutos se termina todo. ¡Philippe Coutinho! Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Eden Hazard. Pierre-Emerick Aubameyang. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Ahí están buscando el contraataque. Trabajo en conjunto hizo posible que evitaran la contra. Muy bueno el robo de la pelota. Hyun-min Son. Douglas Costa. Si lo clava lo gana. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Señoras y señores, en 2 minutos se termina todo. La verdad es que es infernal el apoyo al equipo, pero quiere ver un gol para que esto no termine en empate. El árbitro que levante el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Llega el silbato del árbitro, se terminan los 90 minutos reglamentarios.
90 minutos no han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia. Ahora, a los tiempos extra. Ahí va Cristiano. Muy buena entrada, la pelota al costado. Coutinho. Atento, acá se puede amar. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? Atento que se viene. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Y esa pelota que regresa al área. Neymar. El disparo y ha pasado cerca. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. Coutinho que busca. Campbell. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Felipe Coutinho. Ahí la lleva Neymar. Balón para Cristiano. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Bien el arquero, pero hay peligro aún. Qué pedazo de arquero, ¿eh? Lo que acaba de parar. Todo sigue igual. Hyun-min Son. Eden Hazard. Martínez. Ahí queda la pelota en las manos del arquero. El arquero que sale desde el fondo regala la pelota. Hazard. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Hoy lo tocaron con la varita mágica, Marito. No, fíjate, Fernando, que este es un gran goleador y no podía dejar de pasar estas oportunidades. ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Se termina el tiempo agregado, señoras y señores, en sus primeros 15 minutos. Comenzamos ya con el segundo tiempo extra. Yo no sé si van a tener aguantes suficientes como para terminar el partido, porque lo que están... Se puede venir el empate, parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Y el partido se hubiese definido si no hubiera sido por la oportuna aparición del arquero. Ya tiene compañero cerca, Marcos Alonso. Felipe Coutinho. Marcos Alonso. Ganan los del fondo, ojo. Van Aanholt. A la pelota larga y parece que va a llegar. Ese buen centro. ¡Ala! El disparo que se abre sin peligro alguno. Ocho minutitos están quedándole al partido. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Ahí llegó justo a tiempo. Lo está intentando por el costado. Ahí va Cristiano. ¡Neymar!
Neymar, ahí la tiene. Se notaba un mejor juego por parte de este equipo. Ahora están mostrando una clara superioridad. Y con esto seguramente se resuelve el encuentro, ¿no? Ya con este gol ya marca totalmente las diferencias. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Vaya movidita con la que salieron, formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado, tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Le quedan 2 minutos más este tiempo extra. Busca un carril por afuera. Era lindo el pase, se lo queda el rival. Davinson Sánchez le intercepta. Y la pelota, ¿a quién le queda? El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar 2 minutos más. Joao Cancelo. Llega cortando bien y recupera. Se les escapó la chimbomba. Fantástico resultado para el equipo, Mario. Ya veo al técnico con la sonrisa de par en par, sabiendo que ascienden de categoría. Si vemos el dinero. Gran claridad en el juego de Pierre-Emerick Aubameyang. A ver qué hace Aubameyang. ¡Gol! El fin de semana. Semana del fútbol internacional, sigue adelante con este partido, Mario Alberto. Fernando, lo único que yo recomendaría, que nadie se perdiera estos partidos de la FUT Champions, van a ser espectaculares. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará a este maravilloso terreno de juego. Genera mucha ilusión el ver que por lo menos hay 3-4-3 con muchas ganas de ir adelante. Y la línea. Temprano en el partido, una falta que señala el árbitro. Tempranito en el partido y ya te molestaron, papá. Substitution for the visitors. Coming off the pitch, number 6, Bernardo Silva. Coming onto the pitch, number 19, Neymar. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Pogba es quien la tiene. Pegar. Se ha cruzado muy bien ante el disparo.
Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Ojo, que la va a levantar al área! Neymar la va a recibir. Y bueno, cuando hay que reventarla, hay que reventarla. Kanté, De Bruyne. Felipe Anderson. Paul Pogba. Hazard. De Bruyne. Paul Pogba. Neymar. Eden Hazard. Recibe compañía. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡Y le pega con un tubo! ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. ¡Importantísimo! Jueguen por el carril de afuera. Felipe Anderson. Muy buena entrada. La pelota al costado. ¡De Bruyne! ¡Qué espectacular lo que ha hecho este muchacho! Mikel Balak. Eden Hazard. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Con ella De Bruyne. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Hazard. Johan Cruyff la tiene. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Es increíble que asuma tanto riesgo sabiendo que ya tiene tarjeta amarilla encima. Ahora con el partido detenido, el árbitro decide sacar la amarilla. A mí me parece lo que está haciendo el árbitro es muy bueno. Deja seguir la jugada y ahora cuando se interrumpe, le saca la amarilla. Cuidado que a pesar de que Pogba no tira siempre los tiros libres, le pega muy fuerte. La domina Johan Cruyff. ¡Cruyff le pega! ¡Apenas desviado! Cristiano. Eden Hazard. La domina Johan Cruyff. De Bruyne. Hazard. Felipe Anderson. Balón interceptado, no han completado la jugada. El zapatazo de Cristiano. De Bruyne. Mares. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Marcos Alonso. Pelota de Dani Alves. Atento, que parece buena. De Bruyne. Desde ahí van a probar, desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre. Que se prepare bien la barrera, porque me parece... ¡La pelota que no toma efecto y se va! Mirá que tuvo mala suerte este pibe, ¿eh? Le pegó muy bien y se fue muy cerquita la pelota. Paul Pogba. Cristiano. Paul Pogba. Eden Hazard. Hay espacio suficiente para avanzar. Y con esto se termina la emoción del contragolpe. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Se le va a escapar la pelota, ojo. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¿Cómo te están desperdiciando, Cristiano? Por ahí te seguís enojando y por ahí te pasan alguna que otra pelota cerca del área. ¡Cristiano! ¡La pelota de Cristiano! Ojito, es Neymar quien la lleva. Paul Pogba. ¡El zapatazo de Cristiano! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se fue cerca el balón! Ha recuperado ya la pelota para su equipo.
Una pelota regalada. Mikel Balak. Así no. Así los regalitos los van a recibir siempre. Ahí va Cristiano. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Kanté. Mahrez. Está esperando la De Bruyne. Si lo clava, lo gana. ¡Gol! ¡Lo hicieron! Están para ganar el partido. Ahora creo que están más tranquilos, ¿eh? Con este gol, que de momento le da el triunfo. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y es que seguimos con el partido 1-0. Mete bien la pierna. Neymar. Posibilidad de la contra, ojo. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Mikel Balak. Cristiano. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. El árbitro central adiciona 2 minutos más. Hazard. ¡Es Cristiano Ronaldo! De Bruyne. Atentos que lo están ahogando con la presión. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Ya ponen en juego la bocha en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo del fútbol. Y más en una jornada de la FUT Champions. Felipe Anderson. Hazard. Cristiano Ronaldo. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Cristiano Ronaldo la tiene. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Dominando la pelota Johan Cruyff. Felipe Anderson. De Bruyne. Ahí llega la ayuda. Mahrez. Es un genio pasando la pelota. Hazard. Cristiano Ronaldo. Se ha metido en la línea de pase Kanté. Atento que desde ahí le puede pegar. No va a permitir este juego el árbitro. Tiro libre. Yo no creo que vaya el arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar al centro. Toca un compañero. De Bruyne. ¡Gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. A veces no hay que pensar las cosas. Se recibe y ya sabía dónde iba esa pelota. A la izquierda del arco. Y con esto el marcador está 2-0. Neymar. Kevin De Bruyne. Hazard. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. La pelota de Cristiano. Buena tarea la del guardameta. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Ahí se viene y lo va a tener. Gran servicio.
brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Felipe Anderson. Mikel Balak. Cristiano Ronaldo. De Bruyne. Mahrez. Con ella De Bruyne. Advertidos, quedan todos. Neymar la tiene. ¡Qué bárbara! ¿Cómo se quedó con el balón? Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí la lleva Neymar. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Neymar. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Ha llegado la pelota y no los puede controlar. Ahí está la oportunidad para cruzarla. ¡Mari! ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Marcos Alonso. Centro al área, muy congestionada. De Bruyne. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Ahora Riyad Mahrez. Le queda la pelota, a ver si puede recuperar la iniciativa. Van a acomodar la pelota desde el tiro de esquina. Mucha tensión. Neymar que le mete magia al córner. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Felipe Anderson. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Se les escapó la chimbomba. Johan Cruyff la tiene. Neymar. Buena pelota para Cristiano sobre el costado. Pelotazo de Cruyff. ¡Den el palo! Rechaza el arquero y sigue el juego. No hay que desanimarse y hay que seguir intentando, ¿eh? Quizás la próxima entre. Johan Cruyff la tiene. Qué jugador, queridos amigos. Qué jugador tuvo el fútbol holandés con Johan Cruyff al frente. Uno de los más grandes de todos los tiempos. Bueno, todos dicen que fue considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos después de Pelé y Maradona. Yo creo que cada uno en su momento. Ahora bueno. Llevó a su equipo a ganar 3 Copas de Europa entre el 71. ¡Cruyff le pega! ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tan... diferencia de goles. Y por ahora el marcador 3-1. Bueno, Mario, ahí está un gol para descontar, pero que no significa mucho. No significa mucho, es un golpe de atención simplemente. Felipe Coutinho. Uy, qué mal pase dio. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Felipe Coutinho. Cristiano Ronaldo la tiene. Coutinho. Ahí está, es un golazo para enmarcarlo, formidable. Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, mira.
lo acaba de poner. Y este ya ha marcado el gol. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Mares. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Felipe Coutinho. Neymar. Coutinho. Pónganse de pie que la tiene Craig. ¡Qué buen servicio! ¡Le deja el canal! ¡Gran vuelo del portero! Atento que desde ahí le puede pegar. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Coutinho. Llega cortando bien y recupera. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. Kyle Walker. Venían bien y la han perdido. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. Puede ser el final del día, Mario, si es bien interpretada, una derrota edificante para este equipo. Siempre se dice que también de las derrotas se sacan buenas conclusiones. Pero es que no la merecía, pero hay que volver a empezar. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día.
Sumamos un partido más a esta jornada de la FUT Champions. Otro encuentro que tenemos la fortuna de llevarles a todos ustedes. Y te lo vuelvo a repetir, Fernando, con los equipos que hay hoy acá, no podemos aburrirnos. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. El entrenador no ha querido elaborar en este encuentro, ha optado por un 4-2-4, con muchos hombres arriba. La mitad de la cancha la van a saltar permanentemente. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará a este maravilloso terreno de juego. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. ¿Mares? ¡Cuánta clase! Quieren abrir esa defensa, ¡qué buen juego de Tuque y Tuque! Gabriel Jesús. ¡Gabriel Jesús! Es para ponerse a temblar si desde el banco sale Neymar a la cancha. Sin duda alguna afectará el resultado del partido porque Cristiano Ronaldo siempre está. Me parece que está temblando el arquero, Fernando, ¿eh? ¡Hazard! ¡Desde ahí! ¡Se metió justo a tiempo! Geoffrey Kondogbia. Quincy Promes. Meunier. Se logra meter por la banda. Ha llegado la pelota y no los puede controlar. Michael Ballack. Ahí va Cristiano. Eden Hazard. ¡Pum! Y sigue temblando el arco. Yo creo que otra oportunidad la van a tener, pero hay que seguir intentándolo, Fernando. Quincy Promes. ¿Mares? Una pelota regalada. Fácil recuperación del balón. Ha conseguido despejar la pelota. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Dominando la pelota Johan Cruyff. Ahí está Cristiano. Esa pelota no es más de ellos. Gabriel Jesús, ahí la tiene de nuevo, están en su propia área. Muy bueno el robo de la pelota. Maravillosa jugada. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Qué buen servicio, lo deja de cara a gol. Se mete muy bien en la línea. Pelotazo de Cruyff. Gabriel Jesús. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Se volcaron a fondo, pero no llegaron. ¿Mares? Ben Yedder. ¡Mari! ¡Directo al travesaño! Fernando, este jugador no tiene suerte, ¿eh? Otra vez el palo, le dice que no. Está reclamando compañía. Pónganse de pie que le tiene Cruyff.
¡Qué jugador, queridos amigos! ¡Qué jugador tuvo el fútbol holandés con Johan Cruyff al frente! Uno de los más grandes de todos los tiempos. Bueno, todos dicen que fue... ¡Con esto rompen el empate! ¡Se viene! Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice corte. Ideal para un centro. Gabriel Jesús. Ahora se viene un saque de meta. Neymar. Cristiano Ronaldo. Hazard. Paul Pogba. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Paul Pogba. La domina Johan Cruyff. Una personalidad es... Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. Geoffrey Kondogbia. Quincy Promes. Llega cortando bien y recupera. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Se queda con la pelota el rival. Mares. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Eden Hazard. Y ahí le pega la pelota. Quincy Promes. Hernández. Gabriel Jesús. Mares. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. El árbitro que levante el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Marcos Alonso. Ahí está Cristiano. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Gran pelota atrás. Se convirtió en un muro el muchacho. Este puede ser un tiro de esquina que ilusione a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Hazard que cruza la bocha hasta el área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco. Aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUT Champions. Tiempo y espacio para meter el balón. Siga, siga, dice el árbitro, a ver qué pasa. Aleja la pelota de su portería. Ahí está la... Atentos que hay falta. Ahí con la pelota Sol Campbell. Si hablamos de defensores que en Inglaterra marcan un antes y un después, hay que nombrar a Sol Campbell, seguro. Bueno, la verdad que no solamente era su técnica, que era impecable, sino de su fortaleza mental. ¿Te acordás la 2003-2004? El Arsenal terminó invicto. Cristiano Ronaldo. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy... ¡Desde ahí le pegó! ¡Le saca pintura al travesaño! ¿Mares? Yo no sé si se corrió el palo o este jugador es tan oportuno de apuntarle a él, pero el gol no entra. Ben Yedder. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Esta puede ser buena. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Hernández.
Gabriel Jesús. Mares. Ben Yedder. Ahí va y le pega. Impresionante, de alguna manera lo tapó. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Mikel Balak. De aquí en más, 30 minutos. Se viene solo ante el arco. Ha recuperado ya la... ¡Atento que se viene! ¡Esa pelota que lleva de vibra buena! Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas... ¡Eden Hazard! ¡Grandiosa esta jugada! La vamos a ver después del partido otra vez. ¡Importantísimo! Hazard. La pelota que va a ras de césped. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Atentos con este lateral que puede generar peligro. La domina Johan Cruyff. Mikel Balak. Esa es buena pelota, ojo. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Ha conseguido muy bien ese balón. Cruyff le pega. El arquero de rebote. Llegó la bocha al área y le rechazan. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Este puede ser el de la ventaja. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Mikel Balak. Eden Hazard. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Hazard. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Serge Gnabry. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Se equivoca, va la entrega. Mikel Balak. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. No le ha quedado otra al delantero que ir a buscar la pelota si es que quiere reencontrarse con ella. ¡Qué pelota la que han llegado a cortar! ¡Qué bien ha estado el defensor, eh! Cortando una jugada que llevaba todo el olorcito a gol. Marcos Alonso. Eden Hazard. Hazard que mete la pelota al espacio y tiene chance. Hace bien cortando la jugada. Vamos al tiro de esquina. ¿Sabía usted que apenas el 2.5% de los córneres que se cobran terminan en gol? Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Gabriel Jesús. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Otra buena entrada, está jugando un partidazo ahí. Eden Hazard. Sin problemas para llegar a esa pelota. Meunier.
Quincy Promes. Meunier. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Si lo clavan, lo ganan. Y sí, ahí está el gol. El gol de la victoria cayó sobre el final del partido. Maravilloso el fútbol. Nunca hay que bajar los brazos, ¿no? Bueno, esto es lo que ha hecho el equipo y ahora va por delante. Así llegamos al final del partido. Ya vendrá cada uno con su análisis del partido. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Si lo clavan, lo ganan. ¡Y sí! Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Si lo clavan, lo ganan. Y sí, ahí está el gol. El gol de la victoria cayó sobre el final del partido. Maravilloso el fútbol. Nunca hay que bajar los brazos, ¿no? Bueno, esto es lo que...